Antes de comenzar con el video, quiero agradecer a los tres miembros del canal, Felipe Allende Mayorga, Osquinaza y Club de Autos 866. Muchas gracias por su apoyo y les mando un fuerte abrazo desde acá. Gracias. Navidad es una época de amor y paz, y Santa Claus, el hombre que trae los regalos a los niños, es el protagonista principal, y ese es el problema. Como sabemos, Santa Claus fue un hombre real que existió hace 2000 años en Turquía. Su verdadero nombre es San Nicolás de Bari, el cual se dedicaba a repartir regalos en Navidad a los niños pobres y huérfanos. Además, según dicen en la vida real, este hombre tenía poderes porque era un santo, así que se las arreglaba para ir a otros lugares del mundo, ir a regalar regalos y comida a los más necesitados, aunque en la vida real jamás se metió por la chimenea a escondidas para poner los regalos. Lo que sí hacía era tocar las puertas de las casas y entregar los regalos a los niños y a las familias. Así es como Santa Claus se volvió famoso y se volvió una leyenda más ficticia con el paso del tiempo. Así que efectivamente se podría decir que la historia de Santa Claus no es del todo una fantasía, ya que tiene elementos reales y cosas de fantasía que luego se inventaron para darle un toque más increíble. Resulta que un día Jesucristo y Santa Claus se confrontaron cara a cara, y esto no es descabellado, ya que los dos existieron en el mismo tiempo. Incluso Santa Claus sería un poco más viejo que Jesús. Estamos hablando de hace 2000 años en el pasado, cuando Jesucristo encontró a Santa Claus para intentar humillarlo. Era una Navidad con nieve y el maestro Jesús se le apareció a Santa Claus en Turquía, donde Jesús lo acusó de querer intentar sustituirlo, pero Jesús le dejó muy en claro que nadie podía reemplazar al Hijo de Dios, porque por más bueno que fuera Santa Claus, es decir, Jesús estaba destinado a salvar la tierra. Sin embargo, Jesús, el supuesto Hijo de Dios, fue derrotado por la única persona que podía hacerlo, y ese era justamente Santa Claus, porque lo derrotó con unas palabras y un acto muy simple, y le dijo: "Yo no fuerzo a nadie a quererme, ellos me prefieran a mí porque yo solo les ayudo. No escribí su destino ni sus vidas para que terminaran adorándome, tal como tú sí lo hiciste". Ese día Jesús estaba con sus discípulos, los cuales al oír estas palabras empezaron a dudar de Jesucristo, mientras que mucha gente se le acercaba a Santa Claus a abrazarlo de manera voluntaria. Increíble, Santa Claus, el único hombre que ha podido derrotar a Dios, ya que él demostró que un verdadero Dios que ama da libre albedrío, algo que Dios supuestamente prometió pero que jamás dio, pues la mayoría de los humanos que viven en la tierra no son felices porque tienen una vida forzada, porque su vida es como Dios la quiere y no como ellos la quisieran.